En este primer recorrido aéreo veremos cómo se encuentra la construcción de una de las dos represas que se levantan sobre el río Santa Cruz, la cual actualmente se encuentra con un avance de obra cercano al 35%. La última novedad fue la llegada de nuevos componentes de las turbinas que se instalan en la central eléctrica de esta represa, las cuales fueron enviadas desde China y recibidas en el puerto de Punta Quilla, localidad perteneciente a la provincia de Santa Cruz. En este nuevo recorrido aéreo veremos cómo se encuentra la construcción de la segunda represa que se instala sobre el río Santa Cruz, la cual actualmente se encuentra con un avance de obra cercano al 25%. Esta represa presenta un menor avance de obra en relación a la represa anteriormente vista debido a que en el año 2019 se debió redefinir el diseño de esta al detectarse una zona conformada por un material de baja resistencia impidiendo el normal avance de los trabajos.
En este tercer acercamiento aéreo veremos cómo se encuentra la construcción de la cuarta represa hidroeléctrica que se levanta sobre el río San Juan, la cual actualmente se encuentra con un avance de obra cercano al 40%. En abril de este año 2022 se logró el desvío del río San Juan mediante la construcción de túneles subterráneos y a partir de esta fecha comenzó la construcción de la presa propiamente dicha y estiman que podrían finalizar los trabajos para finales del año 2025 o principios del año 2026. En este último acercamiento aéreo veremos cómo se encuentra la construcción de una nueva central hidroeléctrica ubicada en el complejo Yaciretá, el cual actualmente se encuentra con un avance de obra cercano al 35%. La misma se construye al margen del vertedero Brazo Añacuá, permitiendo aumentar en un 10% la capacidad instalada de este complejo hidroeléctrico, el cual es administrado por Argentina y Paraguay a través de la entidad binacional Yaciretá.